Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. A ver, los lectores, ¿dónde están? Vengan. Vamos a compartir la palabra de Dios en este día. Buenos días, buenas tardes. Y buenas noches. Sean bienvenidos. Párense aquí, por favor. Aquí está el micrófono de ustedes. Cuando yo le diga lea, ustedes leen. Mientras tanto, van buscando la Biblia y van escuchando. Hoy la palabra de Dios nos enseña que nosotros, los seres humanos, debemos alumbrar. ¿Usted conoce lo que es un bombillo de porche? ¿Sí o no? El bombillo de porche, ¿a dónde alumbra? ¿Para la calle o para la casa? Para la calle. El bombillo que está en el porche, ahí en la entrada de su casa, ¿alumbra para la casa o para afuera? Para afuera. Y hay gente que es bombillo de porche, alumbra para la calle, pero para la casa no alumbra ni un rayito de luz. ¿Usted no ha visto que va la mujer contenta, emocionada? Hola, hola, buenos días, saludando en la calle. Y el marido dice, nah, güera, mi mujer es más saludable que un Alcarcerce, que un agua mineral. Y anda feliz. Y cuando llega a la casa se le acaba la dulzura. ¿O no ha visto que al hombre también le pasa lo mismo? En la calle anda emocionado y saluda y habla y hasta la puerta del carro le abre y siga mi amor y pase mi amor y la puerta de todo le abre y pase y siga. Qué servicial, qué caballero. Y cuando llega a la casa, ya no le abre la puerta, se la cierra más bien. ¿Usted ha visto que los muchachos, los hijos, en la calle andan feliz, contentos y emocionados y llegan a la casa tristes, ponen cara de limón? ¿No, no ha visto? Dice la palabra de Dios, que la luz de nosotros debe brillar siempre a través de las buenas obras. El Evangelio de hoy, San Mateo capítulo 5, vamos a buscar ahí en la Biblia, ustedes trajeron. Estamos aquí en, ¿cómo es que se llama aquí? Oregon, ¿sí? Redmond. Oregón, la iglesia se llama ¿cómo? Santo Tomás, la iglesia de Santo Tomás aquí en los Estados Unidos. Las personas que van a venir estos días, estamos compartiendo la palabra de Dios en Redmond, Oregón, iglesia de Santo Tomás. Vamos a ver cómo dice San Mateo capítulo 5, versículo 16. Yo quiero que ustedes lleven esta enseñanza para la casa y yo quiero que ustedes la guarden y yo quiero que la analicen y también quiero un poquito de agua porque aquí yo no sé dónde estará. Tráigamela para acá, por favor. Mateo 5, 16, escuchen. Hagan pues que brille su luz ante los hombres. Hagan, católico, repítale. Hagan pues Hagan pues la luz, que brille qué? su luz Su luz ante los ante hombres. los hombres. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Hacer que la luz brille ante los hombres, no la oscuridad. Démosle a la gente luz, no oscuridad. Miren, cuando yo era niño, yo les voy a contar una historia de mi niñez. Cuando yo era niño, yo estaba muy chiquitico y tenía un tío que era fumador. Yo no me acuerdo, pero me lo contaron como si fuera ayer. Mi tío fumaba mucho, fumaba. Y fumaba, parecía una chimenea. ¿Conocen alguno que fume bastante? Bueno, mi tío fumaba cigarro. Y mi tío agarró y se puso a fumar. Y ustedes saben que los fumadores, pues aquí hay lugares donde se coloca eso, ¿verdad? Allá en Venezuela lo tiran al suelo. Y resulta que dicen que yo salí corriendo y agarré esa que quedó colilla de cigarro y ya me lo iba a pegar a la boca y me han echado un regaño. Lo cierto es que de ese día mi tío dejó de fumar. Porque yo estaba muy niño. Y gracias al mal ejemplo de él por dármelo fumando, yo iba a aprender a fumar. Y de ese momento mi tío dejó de fumar. Tenía un tío que hizo eso.
Dice la palabra de Dios: hagan pues, hagan pues que brille su luz, que brille su luz ante los hombres. Ante los hombres. ¿Qué es lo que debemos mostrarle a las personas? Las cosas buenas, que alumbre. Pero nosotros le mostramos las cosas malas, y eso es un error nuestro. Los malos ejemplos, las malas amistades corrompen las buenas costumbres, y los vicios se aprenden bien rápido. ¿No han visto? Un niño pequeñito está aprendiendo a hablar. ¿Qué es lo primero que aprende a decir los niños en la casa? Groserías. Si en la casa son groseros. Yo llegué en una casa allá en Venezuela, estaba en el campo, y yo salí y me recibió un niño y me dijo: grandísimo yo no sé qué, hijo de yo no sé qué. Y salió la mamá a regañar al niño. Le dije: señora, no lo regañe. Es que si el niño dice las groserías es porque ustedes los grandes las repiten, déjelo quieto. Si ya se las enseñaron, ¿cómo le van a decir que no las diga ahora? Brille pues la luz de ustedes. ¿Para qué hay que brillar la luz? Que vean esa luz, perdón, que vean estas buenas obras. De nuevo, del 16. Hagan pues que brille su luz, que brille su luz ante los hombres. Ante los hombres. ¿Para qué? Que vean estas buenas obras. Para que vean las buenas obras que ustedes y yo hacemos. ¿Y qué? Y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Y entonces, por las buenas obras que hacemos nosotros, la gente le dé gloria a Dios que está en los cielos. Dios quiere que la luz que hay en nuestro corazón brille. Mire, vámonos al libro del Génesis, el otro. Génesis capítulo 1, versículo 1. Ustedes van a ver tanto en el libro del Génesis como en la carta como en el Evangelio de San Juan, que Dios lo primero que hizo al crear el mundo fue acabar con las tinieblas. Que Dios lo primero que hizo al crear el mundo fue que la luz brillara por encima de la oscuridad. Jesús quiere con este Evangelio que la luz que hay en nosotros no se apague. ¿Ustedes no se acuerdan el día del bautizo? Cuando se va a bautizar un niño, una de las cosas que traen los padrinos y la madrina y agarran todo es una velita. ¿Sí se acuerdan o no? Y el sacerdote enciende la vela y le dice a la familia: reciban la luz de Cristo. Ustedes, padres, padrinos, se les confía acrecentar esta luz. Que no se apague la luz en este muchacho. Génesis capítulo 1, versículo 1. Miren qué fue lo que pasó, y Dios quiso que hubiera claridad y no oscuridad. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿cómo era todo? Todo era una confusión y no había nada en la tierra. Todo era una confusión y sobre la tierra no había nada. Caos, desorden. Así es en la vida de nosotros. Desorden, caos. Oigan. Las tinieblas cubrían los abismos. Las tinieblas cubrían los abismos. Usted no ha visto que hoy día la gente dice: hoy día en el mundo hay más gente mala que buena. El mundo se va a acabar porque el mundo está corrompido. Los malos hacen más bullas que los buenos, sí. El mundo cubría los abismos. Mientras el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Escuchen lo que viene, paren la oreja. Dijo Dios. ¿Qué fue lo primero? La primera palabra que dijo Dios. Lo primerito de todos. Haya luz. ¿Qué fue lo primero que dijo Dios? Haya luz. ¿Qué fue lo primero que dijo Dios? Haya luz. Dígalo. Haya luz. Haya luz. ¿Qué es lo que Dios quiere que haya desde el principio de la creación? Luz. ¿Acuerdan lo que leyó el hermano en 5:16? Que la luz que hay en ustedes brille para que la gente, viendo las buenas obras, le dé gloria a su Padre que está en los cielos. Dios quiere que ustedes y yo en el mundo seamos luz, pero nosotros nos resistimos y somos oscuridad. Ustedes no, los que no vinieron.
Los malos ejemplos están llenando el mundo. Y se los coloco con ejemplo. Por ejemplo, la mamá que en vez de ser luz para sus hijas es oscuridad. La mamá que en vez de enseñarle vestir bien a sus hijas, le dice, hija, cómprese eso corto. Lo que no se exhibe no se vende, mamita. Vístase así. Venga para llevarla, para que usted se cuide y para que no me quede embarazada. Venga para llevarla, que le metan pastillas, para que tome pastillas. La mamá que en vez de educar a sus hijas en los valores cristianos y en las cosas de Dios, le está enseñando oscuridad y cosas malas. Ustedes no, mamá, otras que la de Venezuela, la de Venezuela. Otras que no son de aquí. Las mamás que en vez de ser luz en las hijas, se vuelven oscuridad. Venga para acá, usted ya tiene que pintarse. Venga para acá, usted ya tiene que arreglarse. Venga para acá para hacer una operación, para acomodarla y colocarle la tonería y pintura aquí y hacerla nueva, plástica. Dijo Dios. Dijo Dios. Haya luz. Y después. Y hubo luz. Y hubo luz. Ya va un momentico. Oigan, el papá que en vez de ser luz es oscuridad. Y el niño está creciendo y lo enseña desde el principio a que sea macho, remacho, mujeriego, a que sea tomador, a que sea altanero, a que sea el grosero. En vez de darle luz, que le está dando oscuridad. Y Dios quiere que la luz que hay en nosotros brille y no la oscuridad. Hay padres, inclusive, que dejan que sus niños sean grandes y los llevan donde las fulanas cariñosas para que se hagan hombres y rehombres y machos y remachos, sinvergüenza y vagabundo. Eso pasa en Venezuela, aquí no. Dios quiere que los padres sean luz. ¿Por qué usted no agarra a mamá, a papá, a sus hijos y los lleva a misa el domingo? ¿Por qué usted no agarra a papá y mamá, a sus hijos y se los lleva a un retiro? Se los lleva a una convivencia, se los lleva a un encuentro de Dios. Y felicito a los padres que trajeron a sus hijos hoy. ¿Por qué usted no lleva a sus hijos a las cosas de Dios, a las cosas buenas? ¿Por qué le permite a sus hijos que se vayan de noche de farra a tomar aguardiente y lleguen a la hora que quieran? ¿Por qué no le colocan control? ¿Por qué si su hijo está en tiniebla, usted no le da luz y deja que siga en tinieblas? ¿Por qué usted deja que sus hijas se queden fuera de su casa con sus amigas en la calle? ¿Usted qué sabe qué van a hacer allá? ¿Usted qué sabe qué sus hijos están haciendo? Dijo Dios, haya luz. Dios no quiere que haya oscuridad. Y hay muchos padres que quieren oscuridad para sus hijos. Los hijos están en tinieblas porque no conocen la vida. Los hijos están en oscuras porque no saben el camino. Y los padres le brindan más tapones en los ojos y más vendas para que ellos sigan a oscuras. Y eso es un grave error. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y fíjense. Dios vio que la luz era buena. ¿La luz qué? Era buena. ¿La luz es buena o es mala? Buena. No dice que agradó, no dice que gustó, pero Dios vio que la luz es buena. Cuando usted corrige a alguien y le enseña el camino de la luz, no crea que va a decir eso es bueno. No crea que va a decir eso está bien. Pero a Dios sí le gusta que la luz sea buena y que la luz aclare. Cuando a nosotros nos iluminan las cosas buenas, si usted le dice al ladrón, mire, deje de estar robando, ¿le va a gustar al ladrón que le digan ladrón o que le digan que usted está robando? ¿Le va a gustar al ladrón? ¿Sí o no? No. Si al obrero que llega tarde a los trabajos, el patrón le dice, mire, no llegue tarde, deje de ser impuntual, ¿le va a gustar? No. Si al borracho le corrigen que no tome miche, ¿le va a gustar? No. Si al niño grosero y desobediente y altanero y el que se para en la cama y no la atiende y no se cepilla y no se baña, todo cochino, ¿le va a gustar que el papá y la mamá le corrija, sí o no? No. Pero dice la palabra de Dios, Dios vio que la luz era buena. La luz no es mala. Brille la luz que hay en ustedes. Y nosotros aplaudimos la oscuridad. Y la luz tratamos de apagarla. Y eso está mal. Y eso es un error. Las cosas buenas hay que aplaudirlas. Las cosas malas hay que reprocharlas. Y nosotros al mal lo llamamos bien y al bien lo llamamos mal. Si ustedes y yo queremos escuchar la palabra de Dios, dice la palabra, vio Dios que la luz era buena. Escuchen. Y separó la luz de las tinieblas. ¿Y qué hizo Dios? Separó la luz de las tinieblas. Entonces Dios no quiere que lo oscuro y lo claro se junte. Por eso Jesús dice, brille la luz
que hay en ustedes para que los hombres vean las buenas obras y le puedan dar gloria a Dios. Vamos a San Juan, la carta del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, donde al principio Dios crea y quiere la luz en los hombres, pero los hombres prefieren la oscuridad a la luz. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, nos enseña que es posible que hoy día la gente ande rechazando la luz. Y por eso cuando usted va a la misa le da sueño, le da pereza, se queda dormido, se arrecuesta, empieza a roncar, y cuando usted va a ver la luz no le va a gustar. Si usted está en su cama dormido, acostado, y sale el sol y deja la ventana abierta, pregunto, ¿puede abrir los ojos de una vez o los va abriendo poquito a poquito? ¿Le molesta la luz o no le molesta? ¿Eh? ¿Le fastidia? ¿Le molesta? Miren cómo dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios. Y en el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. En el principio el Verbo estaba con Dios y era Dios. Oigan. Por Él se hizo todo. Por Cristo, por el Verbo se hizo todo. Lo primero que se hizo, ¿qué fue? La luz. Lo primero que Dios quiso que se creara, ¿qué fue? La luz. Oigan. Y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era luz. La vida era luz. Escuchen, paren la oreja. La luz brilla. La luz. En las tinieblas. ¿La luz qué? La luz brilla. ¿La luz qué? Brilla en las tinieblas. Ya vaya, no me empujen. Déjenme disfrutar la palabra de Dios despacio. Usted nos apure que no estamos afanados. ¿La luz qué? Dígalo. Brilla. ¿Cuál es la función de la luz? Brillar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué fue lo que Jesús dijo en Mateo 5, 16? Brille la luz que hay en ustedes. Si Cristo es luz, si Dios quiere luz, ¿por qué los católicos de hoy día no brillan? ¿Por qué las cosas malas brillan más que las cosas buenas? ¿No les ha parecido curioso? ¿Por qué un concierto, por qué un partido de fútbol, por qué un encuentro del mundo, la gente se reúne así? ¿Por qué una parranda, un cumpleaños? ¿Usted no ha visto los matrimonios? ¿Quiénes son los que vienen al matrimonio? La familia más cercana del novio y de la novia. ¿Quiénes son los que vienen a los 15 años? Aquí en la misa, en la iglesia. Los familiares más cercanos. Ahora, ¿quiénes son los que van a la fiesta? ¿Sí o no? ¿Por qué si la luz debe brillar, la oscuridad está invadiendo el mundo? ¿Por qué si ustedes y yo debemos ser buenos ejemplos, los malos ejemplos de la gente están brillando por todos lados? Porque todavía no hemos aprendido que la luz debe brillar, que la luz debe encenderse, porque todavía no hemos entendido lo que hizo Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Porque ustedes y yo todavía no impactamos y no damos claridad. Miren, yo estoy trabajando en una comunidad, se llama La Esperanza, allá en Venezuela. Les comento un poquito de la comunidad. Cuando yo llegué a la comunidad, la gente llegó y me dijo, mire padre, usted que vino aquí, haga la misa y quédese quieto. Aquí no salga a la calle, aquí no visite la familia, aquí no hay vida. Aquí lo que usted tiene que hacer es celebrar la misa el domingo y no hay más nada que hacer. Hay dos comunidades. En esas dos comunidades celebre la misa y listo. Y yo, gracias. Cuando yo llegué a la comunidad, mire, habían 30 personas yendo a misa, participando de la Eucaristía, 40 personas. Y le dije a la gente, bueno, el próximo jueves va a haber hora santa. ¿Hora santa? El otro domingo vamos a tener una misa más en otra comunidad. ¿Misa? Vamos a salir a las calles a hacer celebraciones. ¿Celebraciones? Voy a salir a las calles a visitar las casas. ¿Las casas?
voy a visitar casa por casa de la comunidad, voy a caminar toda la comunidad. Eso le hacía ruido a la gente, mi función como sacerdote, mi trabajo. Y empecé, cuando me miraban con la sotana caminando por ahí, la gente iba allá manejando en bicicleta así. Unos casi se caían. Y decía, ¿un cura? ¿Con sotana? Me fui al hospital a llevarle comida a la gente, a visitar a los enfermos, y la gente se quedaba viéndome así, pero así de frente, así. ¿Un padre? Llegué al basurero, allá al vertedero de basura, a repartir la comida, y la gente decía, ¿y usted quién es? ¿Usted es pastor? Llegué a visitar a los abuelitos, a los ancianos, y los abuelitos lloraban y decían, tenía tiempo sin ver a un padre aquí en el ancianato, en el geriátrico donde estamos nosotros haciéndonos la misa, en esa capilla que tenemos años sin hacer la misa. Cuando la luz se enciende, la gente queda viendo borroso. ¿Qué es lo que pasa en los católicos? Que todavía la luz todavía no brilla. Usted es católico, viene a misa, se confiesa, comulga, participa de las cosas de Dios, está en un movimiento apostolado y sus hijos todavía no han casado. Usted está activo en la iglesia participando en las cosas de Dios y usted se viene solito a la iglesia y sus hijos no vienen a misa. Usted está participando de las cosas de Dios, vive las cosas de Dios, los encuentros con Dios y mire cómo está su casa. Me llaman las doñas, me dicen, ay padre, yo no sé qué hacer con mis hijos. ¿Cómo así, señora? Yo no sé qué hacer con mis hijos. Mis hijos están perdidos, mis hijos están, bueno padre, ya no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, no sé qué decirles. ¿Y usted va a misa? Sí, padre. ¿Y qué luz encendió en usted? ¿Y qué está alumbrando usted? Usted viene a la iglesia y su marido todavía no se ha convertido. Usted viene a la iglesia y su esposa todavía no se la trae a la iglesia, no le acompaña. ¿Qué tipo de luz? Brille, brille, dice Jesucristo, brille la luz. La luz es para que brille. Y nosotros todavía no brillamos. Por su ausencia brilla. Iba yo caminando por Sotana y por las calles de La Esperanza y los protestantes me miraban y me decían, ¿y este quién es? Iba yo a hacer la misa y ellos decían, no, es que el padre no puede hacer misas aquí. Las calles son nuestras. Se tomaron todas las calles para hacer misa, para hacer cultos. Y la misa era prohibida. Y yo haciendo la misa y por aquí me colocaban un sonido, una miniteca, para no dejarme hacer la misa. Tranquilo, déjalo, que en la cabajita los agarro. Y hoy día la parroquia está movida, la parroquia está activa. Me puse a trabajar, me puse a visitar las casas. Cuando usted es luz, sepa que es luz. El problema en la iglesia es que los católicos no hemos descubierto que somos luz y que la luz brilla. No hemos descubierto que debemos alumbrar. No hemos descubierto que debemos dar buenos ejemplos. Lo que hemos descubierto es que somos católicos de dominguero, más nada. Vengo a la misa y ya, ya no más. Repítalo, la luz. La luz brilla en las tinieblas. ¿Dónde debe brillar la luz? En las tinieblas. Donde hay tinieblas. Pregunto, ¿en su casa no hay tinieblas? Pregunto, ¿en su familia no hay tinieblas? ¿En su matrimonio no hay tinieblas? ¿En sus hijos no hay tinieblas? ¿En su trabajo no hay tinieblas? ¿Donde usted estudia, donde estudió, no hay tinieblas? Pregunto, ¿ustedes creen que dentro de la iglesia hay tinieblas? ¿Ustedes creen que dentro de la iglesia puede haber lugares donde hay tinieblas? Mire, estaba ahorita peregrinando en Europa. Estaba peregrinando en Europa y no conocía por allá. Y Dios me dio la oportunidad de ir a conocer Lourdes, Fátima, Vaticano, Roma y todos esos lugares. Pero vengo sorprendido. Porque se supone que es la cuna de la fe. Se supone que fue donde los mártires dieron la vida. Se supone que fue donde la iglesia se expandió. Allá en Israel, donde nació nuestra fe. Pero por Europa toda, por donde se diseminó la fe, íbamos a celebrar la misa y nos dicen, padre, tiene media hora para que celebre la misa yo. No predica. 5 minutos, unas palabritas.
¿Ustedes creen que dentro de la iglesia puede estar pasando eso? Lo vi con mis ojos. Iba con la palabra de Dios, así como tiene el hermano, con la palabra de Dios, a predicar con la palabra de Dios con el padre Luis Toro. Guarda esa Biblia. No va a predicar con Biblia. Pero es la palabra de Dios, no me interesa, sin Biblia. Si no me fuera pasado, no lo fuera creído. Dentro de la iglesia hay una oscuridad hasta el punto de que los mismos sacerdotes, los de Europa, no, los de aquí no, los de Europa, no quieren predicar con Biblia la palabra de Dios. Porque no quieren buscar en las Sagradas Escrituras el lugar, la fuente de la salvación para el pueblo. Porque les da pereza siquiera sentarse a leer un poquito la palabra de Dios. La luz debe brillar en las tinieblas y dentro de la iglesia los primeros que nos hemos apagado o descargado somos los sacerdotes. Los primeros que no estamos alumbrando con la luz de Cristo en el mundo somos los curas. Y después los catequistas. Y después los católicos. Y después los cristianos. Y después todos. ¿Usted tiene la Biblia en su casa? ¿Sí o no? Levante la mano los que la tienen. Yo, padre, yo. Ténganla arriba. No, pero no la bajen. Ténganla arriba los que ya leyeron toda la Biblia, pues. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y los demás? Los que ya la leyeron toda. ¿Cómo quiere que en su casa no haya oscuridad si la luz no brilla? ¿Cómo quiere que en su familia no haya oscuridad si la luz no brilla? ¿Cómo quiere que en su vida no haya oscuridad si usted no lee la palabra de Dios, que es la que brilla y la que ilumina? Nosotros los católicos andamos descargados sin palabra de Dios, andamos descargados sin oración, andamos descargados sin Jesucristo. Vamos a la iglesia y el padre se demora un poquito y estamos, ojalá y se apure, ojalá y se apure, ojalá y se apure. Se demoró. No se apuró. Terminamos una misa y llegó un padrecito y le dijo al padre Luis, mire padre, usted sea más considerado con los demás. Usted no sabe que nos van a cerrar la comida. Son 5 minuticos más nada. El padre había predicado 40 minutos nomás. 40 minutos y ya estaban bravos. La luz debe brillar, ¿dónde? En las tinieblas. En las tinieblas, escuchen. Y las tinieblas no la impidieron. ¿Y las tinieblas? Y las tinieblas no la impidieron. Aunque hayan tinieblas y aunque haya oscuridad, no van a impedir la luz. Miren, donde yo estoy trabajando, se ha minado tanto, minado. Cuando yo le digo minado, es que usted sale de la iglesia, a mano derecha hay un culto. Usted sigue caminando, un culto protestante. Un culto, culto protestante por todos lados. Se minó de protestante, donde yo trabajo. Yo tengo un año trabajando. Y yo estaba en la noche durmiendo y de repente, ¡aleluya! Y yo pegaba un brinco y yo dije, ¡aleluya! ¿Los protestantes haciendo culto en la calle? ¿Los protestantes ahí cerquita de la iglesia haciendo culto? 12 de la noche y usted estaba como no sabe si durmiendo o estaba en una celebración, una fiesta. ¿A todo volumen? Cuando usted como sacerdote se levanta y cuando usted como sacerdote brilla en la parroquia, hace que la oscuridad se apague, no puede impedirla. Cuando usted como padre de familia se levanta en su hogar y usted como madre de familia se levanta en el hogar, sus hijos, aunque sean pura oscuridad, van a brillar y se van a clarear. ¿Por qué los hijos aprenden cosas malas? Porque los padres se han apagado, porque no están brillando. ¿Por qué las hijas aprenden cosas malas? Porque las madres no les enseñan y no le dan claridad. Cuando son pequeñitos y son niñitos, no los llevan a misa, no los llevan a la iglesia, no les enseñan las cosas de Dios. Y después dice, ay padre, ¿cómo hago para sacar a mi hijo de la cárcel? ¿Cómo hago para sacar a mi hijo que está preso? ¿Cómo hago para ayudar a mi hija? ¿Qué va a estar ayudando si usted esa oscuridad se la brindó? Eso fue lo que sembró ahora que está oscuro. ¿Qué quiere brindarle? Mire, yo tengo papá, yo tengo mamá, mi papá está cumpliendo años hoy, lo felicito. Mi papá sabe qué hacía los domingos. Se paraba temprano los domingos y decía, nos vamos a misa. Y si usted no iba a misa, le sacaba la chancla, la correa y tome, vamos a misa, de por la buena.
Y todos los domingos, llueve, trueno, relampagué, estábamos en misa. Eso hacía mi papá. ¿Saben qué hacía mi mamá de niño? Mi mamá tiene 3 años de escuela, aprendió a leer más nada. ¿Y sabe qué hacía? Mi mamá se memorizaba los capítulos de la Biblia, se los ponía aquí, las historias de la Biblia, y me las contaba. Se las ponía aquí, venía, me las decía. Y a mí nunca me olvidé, y ahorita lo voy a recordar. Decía mi mamá, así como yo le estoy diciendo. Había una vez dos mujeres que estaban embarazadas y dieron a luz la misma noche, en el mismo lugar. Una de las mujeres colocó el hijo a su derecha y el otra a su izquierda. Una de las mujeres se dio la vuelta y apachurró a su hijo y lo mató, dormida. Cuando se despertó, se dio cuenta que su hijo estaba muerto, lo agarró y fue y lo cambió con el vivo y se lo llevó. Y al otro día que despiertan, se arma la zampablera porque las dos decían que eran madres del hijo vivo y ninguna quería el hijo muerto. Y se fueron donde el rey. Y cuando llegaron donde el rey le explicaron el caso, estas dos mujeres dieron a luz anoche y las dos dicen que son madres del hijo vivo y uno murió y ninguna quiere agarrarlo. ¿Qué hacemos, mi rey? Dijo el rey, fácil, coloquen al niño en el medio, llamen al verdugo, venga verdugo, agarre la espada, pique al niño vivo por mitad y dele la mitad a una y la mitad a la otra. Y cuando el verdugo se acercó y agarró la espada y ya iba a picar al pelado, salió una mujer y dijo, no lo mate, déselo a ella. Y dijo el rey, esa es la mamá, dele el niño a esa mujer, esa es la mamá. Porque solo a una madre le importa la vida de su hijo. Esa es la mamá. ¿Saben qué rey era? Salomón. Y esa historia me la contaba mi mamá. Yo me recuerdo como si fuera ayer. Dígame usted qué historia de la Biblia le cuenta a sus hijos. ¿Qué es lo que hace la mamá hoy día o el papá hoy día para que el hijo se quede quieto? Tome, pelado, el celular, tome. Tome para que juegue, papito, tome. ¿Qué le enseña el celular a los niños? ¿Qué es lo que la mamá o el papá hace para que el niño se quede quieto? Tome, ahí está el videojuego, ahí le compran la tablet o el videojuego, el Nintendo, y tome y juegue con esto y juegue con aquello. Y el niño lo que aprende es pa, 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 pum, 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 pa, 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 puro plomo, puro plomo. ¿Y qué es lo que aprenden las muchachitas en el celular, muchachitos? Perrear y mover el esqueleto y sandunguear. La luz debe brillar en la oscuridad y cuando su familia está en oscuridad es porque usted todavía no ha permitido que la luz de Cristo alumbre. Y cuando la luz de Cristo alumbre, por mucha que sea la oscuridad se disipa, se va, no puede contra la luz. El problema es que le hemos dado más fuerza y más poder a la oscuridad que a la luz. Ustedes no, los que no vinieron. Oigan. Y las tinieblas no la impidieron. Las tinieblas no impiden la luz, por muy fuertes que sean. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Juan vino al mundo. ¿Saben qué hizo Juan? Vino para dar testimonio, como testigo de la luz. ¿Vino para dar testimonio de qué? ¿De quién? De la luz. ¿De qué? ¿Por qué no dice vino para dar testimonio de Jesús? Vino para dar testimonio de la luz. Porque hacen falta personas hoy día, creyentes hoy día, que den testimonio de la luz. Por eso Jesús llegó a decir, brille la luz de ustedes con el testimonio. Pero lo que menos nosotros queremos mostrar es el buen testimonio. Las cosas malas, sí. El problema es que cuando usted muestra el testimonio y muestra la luz, mire lo que pasa. Para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hoy día? Dar testimonio de la luz. Ser testigos de la luz. El problema es que no queremos. Es difícil. Es difícil. ¿Saben qué fácil, por lo menos para mí como sacerdote? Quedarme sentado en la parroquia dejando que la gente venga
No los confieso, no les hago bautizo, no les hago comunión, no, solamente digo, bueno, la misa a tal hora, vengan y ya. Padre, ¿iba a confesar? No, no va a confesar. Padre, ¿estoy espiritual? No, padre. Ajá, ¿y va a visitar las casas? No. ¿Y vamos a bendecir los matrimonios? No, nada, nada. ¿Qué es lo que pasa en la parroquia? Se pone oscura. Ah, pero cuando hay un sacerdote que trabaja, que va con el pueblo, que se acerca a las personas, que las visita, que las atiende, ese sacerdote es una luz. Y cuando hay luz, empiezan a echarle agua para que se apague. Ahora, Efesios capítulo 5, vamos a buscarlo, versículo 11, nos enseña que hay obras de oscuridad. ¿Cómo apagar la oscuridad? ¿Cómo hacer que la oscuridad se disipe? ¿Cómo hacer que las tinieblas se acaben? ¿Cómo hacer que las tinieblas vengan abajo? ¿Cómo destruir las tinieblas? San Pablo a los Efesios le escribe una carta y enseña cómo hacer que la oscuridad, esto para los padres, para las madres, para los jóvenes, para los cristianos que dicen no hay solución, no hay salida, el mundo está torcido. Por eso a mí me gusta repetir mucho la frase, los buenos somos más. Y llegó la hora, no por nada la digo, no por decirla la digo, que usted dice, ay padre, yo ya me la sé, no. Los buenos somos más, aunque parezcan que los malos más sean. Y la manera de demostrar que somos más es a través de la evangelización, a través de enseñar las cosas buenas, cómo disipar las tinieblas, cómo poder entrar en este mundo lleno de oscuridad. Efesios 5:11, escuchen. No tomen parte en las obras de las tinieblas. ¿Cómo, San Pablo? No tomen parte en las obras de las tinieblas. La manera de poder reventar la oscuridad, la manera de poder quitar la oscuridad en el mundo es no tomar parte de las obras de las tinieblas. Si yo soy sacerdote, pregunto, ¿debo estar metido tomando aguardiente? ¿Debo estar metido de fiesta en fiesta? ¿Debo estar bailando pegado? ¿Debo estar de sinvergüenza y vagabundo? ¿Verdad que no? Si usted es padre de familia, ¿debe estar con moza? ¿Por qué no dicen que no? Ah, ¿no vinieron? Si usted es padre de familia, ¿tiene que estar peleando con su esposa? No. Si usted es madre, ¿tiene que dejar la casa sola, los hijos solos, botados, que se críen como quieran? No. ¿Tiene que faltarle respeto a su marido? No. Si usted es hijo, ¿tiene que hacer lo que le dé la gana, lo que quiera, o obedecer? ¿Tiene que ayudar en su casa o hacer lo que le parezca? Ayudar en la casa. Repítalo de nuevo, 5:11. No tomen parte en las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas, de la oscuridad, no es para que nosotros tomemos parte. Un cristiano no debe andar borracho. Un cristiano no debe andar en brujos. Un cristiano no debe andar que le lean las cartas, que le lean las manos, que le lean el horóscopo, que le fumen el tabaco, que le echen hierbabuena. Y las cristianas no deben andar con esos hechizos de aguacalzón y sinvergüenzura y vagabundería. No, señor. Un cristiano no debe tomar parte en las obras de la oscuridad. Un cristiano debe casarse por la iglesia. Un cristiano debe hacer su primera comunión. Un cristiano debe confesarse. Y San Pablo dice, no tomen parte de las obras de la luz, de la oscuridad, de las tinieblas. Oigan. Donde no hay nada que cosechar. Donde no se cosecha nada bueno. Es que es un día al año que mi hijo se casó y es el encargado de la iglesia, el que va a la iglesia, y ahí está bailando y ahí está haciendo el tonto, ahí está emborrachándose y perdiendo y destruyendo y participando de las obras de las tinieblas. No, un cristiano no celebra Halloween. Un cristiano no anda con los protestantes. Un cristiano no apoya a que los niños se les quite la vida en el vientre. Un cristiano no participa y apoya a los matrimonios de hombre con hombre, mujer con mujer. Shh, no diga nada. No participa en esas cosas. Un cristiano. El que no es cristiano,
¿Usted no ve el presidente que tiene? Que dicen que es cristiano, que es católico y apoya toda esta sinvergüenzura. A la muestra un botón. Oigan. Donde no hay nada que cosechar. Al contrario, Al contrario, ¿qué es lo que hace un cristiano? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Oigan. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo denúncienlas. que hago yo como sacerdote? Denunciar. Y cuando el sacerdote denuncia, pues no le gusta a la gente como la ve. Cuando el sacerdote denuncia, pues no le parece. Mire, el otro día me daba risa porque yo estaba por allá, en otro lugar, aquí no, en otro lugar. Y de repente llegó una señora, allá en Venezuela. Y llega la señora brava, molesta. Y dice, venga, me dice, vengo a confesarme con usted porque es que vengo de confesarme con un padre y no me gustó. Yo le dije, ¿quién no le gustó? ¿El padre o la confesión? La confesión no me gustó, ni me confesó. Yo le dije, ah, caramba. Está bien. ¿Y por qué no la confesó? No, padre, ¿cómo es eso? Yo le dije que me quería confesar. Ajá. ¿Y por qué le negó el sacramento? Porque no sé qué le pasó a ese padre, pero yo sé que usted sí me va a confesar. Yo le dije, bueno, está bien, señora, vamos a confesarla. Pero el sacerdote debe preguntar antes de la confesión si esa persona vive en adulterio o vive en concubinato, porque son motivos para no confesarse. Y entonces yo le digo, ah, señora, pero antes de confesarla, ¿usted es casada o soltera? Dijo, divorciada. ¿Vive con alguien? Sí. Yo sumé, resté, multipliqué, dividí, hice la otra pregunta. Pero con el que vive no es su marido, ¿verdad? Dijo, no, eso no es problema suyo. Pues verdad, no era problema mío. Y le dije, ah, bueno, señor, entonces le voy a dar una dirección espiritual, no la puedo confesar. ¿Cómo es la cosa? Que no la puedo confesar. Usted está igual que el otro padre, por eso es que uno se va de la iglesia, porque usted no la quiere confesar. Ah, pues fue el hijo lo mismo al otro padre, el padre le dijo que no. Y vino y me dijo a mí lo mismo para que yo le dijera que sí. Yo le dije que no. Las obras de las tinieblas se denuncian. Dijo que me iba a denunciar con el obispo, que iba a decirle a yo no sé quién, que iba a decirle al Papa y le va a decir a quien quiera, señora. Pero yo le doy una decisión espiritual, no le niego la oportunidad de que hablemos, pero no puedo confesarla porque es que usted se va a vivir con una persona que no es su esposo y el matrimonio hasta que la muerte lo separe. Y si quiere, venga, le explico. No, a mí no me explique nada. Yo no tengo nada que escucharle a usted. Usted es un muchacho, agarró y se fue. No sé qué haría. Las obras de las tinieblas se denuncian. Llega a la casa de una señora, en esto ya lo decía en el Evangelio. Y llego a la casa de la señora y voy entrando a la casa y tiene una mata de sábila que usted tenía que agachar porque no lo peinaba la mata de sábila. Y llego y tiene una calabaza grandísima, una auyama. Y tiene un poco de cinta por allá y un poco de contra. Y yo me asusté. Y la señora que le bendijera la casa, que le bendijera la casa. Le digo, bueno, señora, ¿usted quiere que aquí entre Dios? Sí. ¿Usted quiere que Dios habite aquí? Sí. Entonces tiene que sacar las cosas del diablo. Padre, no diga eso porque en mi casa no hay cosas del diablo. Claro que sí. ¿Por qué tiene la mata de sábila? Padre, la mata de sábila es por la envidia. ¿Por qué, señora? Porque cuando a uno le tienen envidia y envidia, y la gente muy envidiosa, la mata de sábila se seca. Y yo le dije, ay, mira, yo no sabía. Y la auyama por la brujería. Porque cuando me lancen brujería, yo sé que la auyama se va a secar. Dile, ay señora, usted parece un niño, una niña pequeña. Si usted agarra y se pone con las patas para arriba, con la cabeza para abajo, ¿no se va a morir? Y si usted agarra y la corta en el tallo, la fuente de alimentación, ¿no se va a secar? La mata se seca y la auyama, la calabaza se seca también. Quite eso para poderle bendecir la casa. Pues no la quito, pero ¿cómo quiere que Dios entre aquí a este lugar si usted no quiere quitar las cosas malas? Las cosas malas. El que es de la luz la denuncia y cuando usted la denuncia cae mal. Y cuando usted la denuncia cae gordito. Y cuando usted la denuncia la gente se pone brava. No participen en ellas, denúncienlas. Oigan. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza. Esas cosas malas dan vergüenza. Oigan. Sigan. Pero al ser denunciado por la luz, cuando ustedes son luz y la denuncian, ¿qué pasa? se vuelve claro. Se vuelve claro. Eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña. Ahora sí, vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 13,
para entender por qué Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Porque Jesucristo dijo, ustedes son la sal de la tierra, Mateo 5:13. Porque Jesucristo nos enseña en su palabra que debemos alumbrar, que debemos ser claridad. Ahora sí vamos a entender al Evangelio. Comenzamos con la última parte, versículo 16. Vámonos al versículo 13. Escuchen cómo Jesús dice en el Evangelio, que es el de hoy. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Ustedes son la qué? La sal de la tierra. ¿La sal de dónde? ¿La sal de dónde? De la tierra. A ver, la sal de la tierra, la sal para salar la tierra, ¿eso significa bastante o poco? Para salar la comida, ¿cuántas cucharadas le echa usted de sal? Una, dos. Para salar toda la tierra, ¿cuántas cucharadas le va a echar? Ustedes son la sal de la tierra, significa que deben saber, que deben tener sabor siempre y donde quiera que esté. Usted no es casado cuando está su esposa. Usted no es casada cuando está su esposo. Usted no se debe portar bien solamente cuando sus hijos están o cuando sus padres están. Usted no debe hacer las cosas bien solamente cuando la gente lo esté viendo. Debe ser sal siempre. Ustedes son la sal de la tierra. Pero. Pero si la sal se vuelve insípida. Insípida significa pierde el sabor. ¿Cómo podrá ser salada de nuevo? Si ustedes los católicos pierden el sabor, ¿cómo se van a salar de nuevo? Si ustedes los católicos pierden el sentido de ser católico, ¿cómo se van a salar de nuevo? Si ustedes a los católicos les entra el desánimo, les entra la depre, les entra la angustia, ¿cómo se van a salar de nuevo? Miren lo que viene. Ya nada sirve para nada. ¿Cómo? Ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada. Un católico sin sal no sirve para nada. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. ¿Y por qué va a misa? Porque me llevan. ¿Y por qué va a la iglesia? Porque tengo que ir. ¿Y usted por qué confiesa? Pues yo no sé. ¿Y usted por qué va a las cosas de Dios? Porque me dicen que vaya. Eso significa que perdió el sabor. Miren, yo disfruto mucho, uno de los sacramentos que más disfruto, ¿saben cuál es? El matrimonio. Uno de los sacramentos que más disfruto celebrar es el matrimonio. Porque en el matrimonio, cuando los novios se colocan de frente y van a ser esposos, les tiemblan las manos, les suda el cuerpo, se ponen a llorar. Viven el sacramento de una manera impresionante. Y cuando llega el momento de los declaro marido y mujer, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, después de ahí viene, envía a la gente beso, beso, y se dan un beso. No, eso pareciera que es el beso más apasionado que se han dado en la vida. El mejor beso. En el altar, si es posible, el esposo tiene a la mujer agarrada aquí, a la esposa la tiene agarrada y no la quiere soltar. Hasta un lazo le coloca, ¿no han visto? Le colocan una cabulla, un lazo como un rosario ahí amarradito y juntico. Y esos se ven tan boniticos. Y después del matrimonio, ¿qué viene? La luna de miel. ¿No han escuchado la luna de miel? La luna de miel, ¿dónde se van? Pero después de unos meses, perdieron la sal. Después de unos años, dejaron de estar salados. Ya, no tiene nada de sal. Y entonces el matrimonio se vuelve rutina. Al inicio tenían sal y después dejaron la salecita. Y después llegan donde el padre, nos queremos divorciar. Yo ya no lo soporto, yo ya no lo aguanto, yo ya no sé qué. Y empiezan las quejas y empiezan las personas a quejarse del uno al otro porque perdieron la sal. Cuando la gente está iniciando en la iglesia, cuando la gente se está acercando a la iglesia por primera vez, se emociona, se apasiona, le gusta. Cuando viene el lector a leer por primera vez, tiembla, se asusta. Deje que pasen los años de estar leyendo, ya lee de cualquier manera, ya ni la lectura repasa. Cuando el músico está cantando por primera vez, se asusta por la gente, se atemoriza. Hay una señora por allá, estaba en una parroquia, padre, primera vez que vamos a cantar, haga una oración por nosotros. Yo levanté la mano y cayeron las tres en el suelo, de rodillas, pidiéndole a Dios que le iluminara, que cantaran. Yo decía entre mí, deje que pase unos añitos a ver si van a cantar con el mismo amor, con el mismo cariño.
Cuando nosotros iniciamos un proyecto, una empresa, algo, lo hacemos con sabor, con sazón, con alegría. Y después de los años se nos acaba la sal. Y dice Jesucristo, si la sal pierde el sabor, ¿cómo se va a salar de nuevo? ¿Cómo se va a salar de nuevo? A mí me han dicho, cuando yo me ordené sacerdote, y estaba emocionado por allá por los campos, ya llevaba 6 meses, los primeros 6 meses del sacerdote, eso eran celebraciones, y venga para acá, primera misa, y 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 yo andaba de primera misa, de primera misa, y me acercó un sacerdote adulto, anciano ya, me dijo, mire padre, usted estaba muy emocionado, y lo veo muy emocionado, predica bastante y comparte con la gente, pero deje que pasen 3 añitos, para que vea que se le van a acabar las ganas. Ya llevo 6, llevo las mismas ganas, llevo 6. Cuando un sacerdote pierde la sal, ¿cómo se sala de nuevo? Empieza la misa, ustedes no han visto a lo mejor por televisión los padres, nombre de Padre, el Hijo, el Santo, el Señor está con ustedes, con tu espíritu. Vamos a pedir perdón, yo confieso, ante Dios todo, pero eso es... ¿Que ni se le entiende lo que dice en la misa? Que vive la misa y usted dice, mira, ¿y este qué hizo? Hizo algo como por hacerlo, lo hizo rutinario. ¿No han visto eso? Cuando el sacerdote pierde la sal, ¿cómo se va a salar de nuevo? Cuando el monaguillo pierde la sal, ¿cómo se va a salar de nuevo? Cuando el diácono pierde la sal, ¿cómo se va a salar de nuevo? Cuando el que está en la iglesia participando pierde la sal, ¿cómo se sala de nuevo? Dice la palabra de Dios, no sirve para nada. Y tenemos en la iglesia muchas personas que perdieron la sal. Ya no sirve para nada. Siga. Por lo que se tira afuera y es pisoteado por la gente. Y la gente la pisa, habla, y la gente dice y comenta, y ya pisa la sal que no sirve para nada. Y termino con esto, escuche. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes, católicos que han venido hoy a la iglesia de Santo Tomás, aquí en Redmond, Oregón, oigan. Ustedes son la luz del mundo. Son la luz. ¿La luz? ¿La luz? Dígalo, ¿la luz? La luz del mundo. La luz del mundo. Del mundo. No la luz de su casa, no la luz de su hogar, no la luz de un bombillo, la luz en todos lados. ¿Por qué somos oscuridad en la casa y luz en la casa, en la calle? ¿Por qué en la calle andamos felices, contentos, emocionados y llegamos a la casa con cara de limón, amargado, bravo, molesto, que nadie me hable? ¿Por qué a su esposa le gusta salir con usted o a su esposo a la calle? Porque en la calle usted es el hombre o la mujer más feliz, pero no quiere llegar a la casa porque usted es el más infeliz y el más peleón y el más grosero y el más altanero. ¿Por qué sus padres en la calle lo miran alumbrando, iluminando, feliz, contento y gordo y colorado y bueno, comer asado y emocionado y saluda a todo mundo y llega a la casa todo estresado, todo bravo, todo molesto, se encierra y con nadie habla? ¿Ustedes son la luz de dónde? Del mundo. La luz del mundo significa en todos lados. Oigan. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? ¿Cómo se puede esconder una ciudad arriba de un monte? ¿Cómo se tapa una ciudad? Oigan, lo otro. Nadie enciende una lámpara para taparla. ¿Ustedes agarran una lámpara y la tapan? ¿Con qué? Con un cajón. ¿Con un cajón? Oigan. La pone más bien sobre un candelero. O la coloca arriba en el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Para que alumbra lo de la casa. Y miren, como terminé, como empecé, termino. Escuchen. Hagan pues. Que brille su luz. Que brille su luz. Ante los hombres. Ante los hombres. ¿Para qué la luz de nosotros debe brillar ante los hombres? Óiganlo. Que vean estas buenas obras. Para que los hombres vean las buenas obras que ustedes hacen, no las malas, las buenas obras que ustedes hacen. ¿Siga? Y por ello den gloria al Padre de ustedes
que está en los cielos. Y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en el cielo. ¿A qué nos invita la palabra de Dios hoy? A ser luz. ¿A qué nos invita la palabra de Dios hoy? A ser sal. Luz y sal de la tierra. Si ustedes y yo agarramos alguito de esta palabra y lo colocamos en práctica y empezamos a alumbrar, nuestra familia va a ser diferente, nuestro hogar va a ser diferente. Y aunque usted no vea posibilidades, mire, yo soy sacerdote de Venezuela y yo trabajo en Venezuela. Y en Venezuela hay muchos problemas y muchas dificultades y yo no he dejado de trabajar. Cuando hubo pandemia y hubo problemas y decían no misa, no misa, no misa, cerraron los templos, yo celebré la misa todos los días de la pandemia. Y la publicaba por las redes sociales. Y donde nos cerraron una puerta, iba y celebraba la Eucaristía. Y aunque estaba prohibido celebrar la misa en público, yo hacía la misa porque tenía que hacerla. ¿Y cuántas personas se alimentaron? Y desde allá les predico a miles de personas para que la palabra de Dios llegue. Y aunque hablen mucho y digan muchas cosas, soy sacerdote de allá, de una comunidad, y estoy trabajando. Y cuando me mandaron a trabajar, me pintaron la comunidad muy fea, muy mala. Y ahí estoy trabajando y llevando la palabra de Dios. El problema es que todavía no hemos creído que somos luz. Todavía no hemos creído que la luz puede apagar las tinieblas. Todavía no hemos creído que la palabra de Dios, al predicarse y al iluminar la conciencia de las personas, puede alumbrar los corazones y las personas pueden cambiar. Yo he visto muchas personas que andan en casa, en cosas malas, en caminos malos, y al predicar la palabra de Dios a través de un retiro, a través de un taller, cambiaron la vida, se casaron, participan de la iglesia, dejaron los vicios y hoy están consagrados a Dios. Cuando las tinieblas llegan, la luz debe iluminar. Que esta palabra ustedes y yo no la olvidemos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos a colocar.